Entonces, bueno, pues retomando lo que estamos viendo, hablamos de que todo se origina en dependencia a algo, es de originación dependiente, por lo tanto no existe por su propio lado, y eso es lo que estamos negando, esa es la existencia que estamos negando, que no existe por su propio lado. Porque al analizar un objeto, como por ejemplo el reloj que está encima de la mesa, cuando tratamos de buscar dónde está la esencia de ese reloj, no lo encontramos, porque nos damos cuenta de que hay muchas partes que dan lugar al reloj. No hay una esencia propia individual del reloj. Hablamos de que no existe por su propio lado algo, una existencia inherente. Pero sin embargo, existe. Existe en dependencia de sus partes que dan lugar a ese reloj. Precisamente porque existe, nosotros cuando entramos a la habitación y nos dicen coge el reloj, pues somos capaces de identificar el reloj y coger el reloj. Cuando nos preguntan, ¿está el reloj? ¿Existe el reloj? Nosotros lo podemos identificar y decir, ahí está el reloj. Vemos el reloj. Ahora, cuando buscamos la esencia inherente, intrínseca del reloj, que existe por su propio lado, es ahí cuando ya no encontramos esa esencia inherente del reloj. Sabemos que precisamente porque depende de sus partes, depende de muchas partes, es lo que hace que funcione el reloj y que se le dé el nombre del reloj. Y eso es lo que nosotros llamamos meramente imputado. Mm-hmm.
Y lo que estamos hablando ahora es la vacuidad. Ahora, ¿qué es vacuidad? Vacuidad, como ya lo mencionamos, es vacío. ¿Y de qué está vacío? En ningún momento estamos diciendo que está vacío de ser reloj, porque hay un reloj. Lo que está vacío es de que exista por su propio lado, aunque lo que percibimos ese reloj como existiendo por su propio lado, y eso es lo que nuestra mente cree. Ahora hablamos del objeto de negación. El objeto de negación es lo que nosotros estamos tratando de buscar y no encontramos. El objeto de negación es la existencia inherente, el existir por su propio lado. Ese es el objeto de negación. Lo que está en opuesto a la originación dependiente. Aquello que parece que contradice la originación dependiente, ese es el objeto de negación. Y eso es lo que estamos buscando. Es existir por su propio lado. Eso es lo que buscamos y no encontramos. Entonces, es el existir por su propio lado, el objeto de negación, lo que buscamos y no encontramos, y por eso decimos está vacío de existir por su propio lado, porque no lo encontramos, y es opuesto a la originación dependiente. Vamos a hablar del reloj. Entonces, cuando nos dicen dónde está el reloj, o cuando nos dicen coja el reloj que está en la habitación, vemos un reloj, vemos una cosa redondita, que claro, depende de muchos factores, de muchas causas, condiciones que dan origen a ese reloj, y podemos identificarlo y decir, este es el reloj, y podemos encontrarlo. Ahora, eso es lo primero, que hay un reloj que podemos identificar, y por eso cuando nos dicen busca el reloj, somos capaces de encontrar el reloj, decir, este es el reloj, esa cosa redondita. Ahora, segundo,
identificamos reloj como aquello que da la hora, que tiene unos numeritos, que tiene unas partes, que tiene una forma y que entonces es capaz de dar la hora. Eso es lo que también llamamos meramente imputado. Eso meramente imputado, dependiendo de su función, le llamamos reloj. Y eso no es la vacuidad. Eso es de que también lo podemos identificar. Ahora, cuando habla del objeto de negación, es cuando empezamos a analizar esa existencia en sí del objeto. Por una parte, pues para encontrar cómo existe en realidad el objeto, primero tenemos el objeto de negación, encontrar el objeto de negación, identificar, perdón, identificar el objeto de negación, o decir si ese objeto, eso que existe por sí mismo, es uno con el objeto, o es diferente a los objetos, o está fuera de los objetos, o abarca al mismo objeto, etcétera. Pero antes que nada, siempre lo que se busca identificar es el objeto de negación. El objeto de negación es la existir por su propio lado, es lo mismo que decir que existir de forma inherente. Entonces, nosotros vamos a buscar si realmente lo que percibimos es así, porque lo que nosotros percibimos del objeto es que existe por su propio lado. Ahora, ese existir por su propio lado es nuestro objeto de negación, lo que vamos a buscar, y vamos a decir, ¿existe por su propio lado o no existe por su propio lado? ¿Dónde está esa existencia por su propio lado? Entonces es cuando comienzas a buscar. Si existe por su propio lado, tiene que existir dentro del conjunto de sus partes. Ahora, ya estás, no puede existir fuera, tiene que estar dentro. Ahora, si está dentro, ¿cuál de sus partes es? Si es los numeritos, si son las rayitas, si son las manecillas. Empiezas a desmenuzar parte por parte el reloj y dice, no puede ser solo los números, porque eso no es suficiente para que sea un reloj. No puede ser solo las manecillas, no puede ser solo la maquinita. Y la maquinita en sí está dividida por parte. Entonces lo empiezas a dividir, hasta que llega su momento en que dices, no existe algo que en esencia podamos decir, este es el reloj, porque en realidad el reloj es el conjunto de todas esas partes, de todas esas condiciones, y eso es lo que nosotros estamos tratando de negar, esa existencia inherente, ese objeto de negación, lo que no podemos encontrar. Hubo tres puntos, ese tercero quedó claro. No hay confusión. El primero, lo primero que estamos hablando es que identificar el objeto, y podemos identificarlo y por eso lo podemos coger. Por ejemplo, si nos dicen busca el micrófono y que está en la gompa, entonces entramos en la gompa, vemos el micrófono y decimos, aquí está el micrófono. Tráeme el reloj. Entonces venimos a la gompa, vemos el reloj, lo identificamos, lo encontramos y por eso lo podemos coger y llevar a la habitación. Entonces hay algo, existe el objeto. Por eso podemos encontrarlo, cogerlo Ta nyiwa din di tuzu jenyi jorwa, tuzu tangur nyiwa ri sumba ri tuzu jenyi ti. Tuzu jaya nyiwa din di gang yorwa, tuzu jenyi din di diwen, di diwen, di diwen, di diwen, yang la rinne. Di diwe dakhi dine yanan dun di diwe yanan kiblo diwe yanan di diwe odu sen di ri sen ta leya ji yomarwa ti tuzu deni nuba di sen niya yomarwa sen niya yomar di yine ti tongwa ni sen ta di mari jidan Ahora, el segundo punto es cuando identificamos reloj de acuerdo a su función. Le llamamos reloj porque tiene la capacidad de dar la hora. Nos muestra la hora. Ahora, cuando nosotros tratamos de decir
¿Cuál es el reloj que está dando la hora? Vemos las manecillas, no son, tampoco es las rayitas, no es los números, no solo es la parte de adelante, no solo es la parte de atrás. Entonces, eso es lo que no encuentras, porque es el conjunto de sus partes lo que hace funcionar al reloj y darnos la hora. Pero una parte así es una parte así sólida que podamos encontrar como lo que nos está dando la hora, no lo encontramos. Pero aún así, eso no es la vacuidad en general de lo que estamos hablando. Tā tōngba nīgī tsētāng tī nē xī tsāwē guñi, nē xī tsāwē guñi āsī tsētāng jī yōrī, tī kāng lī xē kī yōrī kāng tā nāmba tūngi guñi tsētāng jī yōrī, tī sīg mē, nāmba xī guñi tsētāng jī yōrī, tī sīg mē, tā xī guñi tsētāng jī yōrī, tā jī xīng jī nī kā lī kio sā, tī sīg mē, nē xī tsāwē guñi jē wā sā tī, nē xī tsāwē guñi sā tā tāng gu kā xā ngē bē nē sī kī. Tene kiawa ngewe ne nyiwa tse, tene tenpe jikde du ngewe ne, tude du ngewe ne se, ta ne shi tsangwe goni che kukuri. Ta ti tangbu di kakze ngewe ne se adri. Ta kakze ngewe ne di kare se na, kakze di kakere se na, nao da chuwa se adri. Nao da chuwa di. Nao da chuwa se yinti diruwe tiri, kakze tiri, mewu soya di tiri, diwa. Tendu di mewa sokorwa, rengdu di mewa sokorwa, diba? Nawa da chuwa. Nangdu zane, ta rengdu uprochi nangdwa, rengdu uprochi nawa na xingi yume zayachen, ta ti takja chigori. Nawa da chumo chuse. Ta nawa da chuna, rengdu di yogori. Rengdu di yoyona, tende du lu mahimba chani yogori. Ta tendu di yogorwa, nawa tar yoyona. Nangyu nangyu yore, ngana tu rengdu du nangyu yore ti, Nāo nāngshīn nī dī yō mā rī, dī tūy nā rī, dhīvā. Nāo nāngyū nāngyī yō rī, dī rāndū nāngyī yō rī, rāndū nāo nāngshīn kī rāndū yō mā rī, dē dī tūy rīvā. Chā rāndū nā yā dī tūy nā rī. Chā sā nāo tā chū mā chū tā dī tā nē, rāndū nāo nāngshīn kī rāndū rī tō mī tō tī tsē yō rī. Nāo nāngshīn kī, nāo tā chū mā chū tsē sā dī, rāndū tū nāngyī yō rī, tā rāndū tū nāo nāngshīn kī rāndū rī tō mī tō tī tsē yō rī. Karja, rangru saya jiyo na ta tendi turu mahimba jiyo kudaya san. Ta ti yu me ti ani tendi turu mahimba chani, di tendi turu mahimba chani yorwe, di yorwe, di yorwe, nundi yorwe, gemdi yorwe, nalo mesindi yorwe. Ta tu saya yore, tendi turu mahimba chani yorwa. Nao nanshingi yu na tendi turu mahimba chani yorwa. Ta tendi turu mahimba chani yorwa. Yu na di riz chan daya jibubo re, ta shi ting na. Ahora, cuando hablamos de la vacuidad, nos está hablando el modo en que existe el fenómeno. Entonces, es su existencia en sí. Podemos ver entonces, es cuando analizamos el objeto de negación, luego cuando analizamos que si está qué es lo que abarca, si está dentro, fuera, si es ese conjunto de sus partes. Entonces, es analizar cómo existe el objeto. Porque nosotros percibimos el objeto de una forma equivocada. Nuestra percepción es de que existe por su propio lado. Todo lo que percibimos, lo percibimos como si existiera por su propio lado. Si realmente existiera de acuerdo al modo en que lo percibimos, entonces seríamos capaces de encontrar esa existencia propia, esa existencia inherente. Si realmente existe como lo percibimos, existiendo por su propio lado, entonces quiere decir que no depende de causas y condiciones. Y entonces buscamos el objeto. Porque tenemos, nosotros lo percibimos como existiendo por su propio lado. Ahora vamos a buscar si realmente existe por su propio lado. Eso es lo que vamos a analizar. Si existe o no existe por su propio lado, según lo estoy percibiendo. Entonces, cuando miras, por ejemplo, el reloj
empiezas a buscar dónde está esta existencia inherente, dónde está aquello que existe por su propio lado. Y buscas en las manecillas, ahí no está, ves los números, no está, por delante, por detrás, ¿dónde está esa existencia inherente, esa existencia propia, ese existir por su propio lado? Lo buscas en todas las partes del objeto y te das cuenta de que no puedes existir por su propio lado. No hay nada que podamos señalar que sea lo que existe por su propio lado, que sea ese reloj inherentemente existente. Porque de hecho, depende de sus partes, depende de las manecillas, depende de todo ese conjunto de partes, de todas estas esas condiciones y causas que dan origen a ese reloj. En el momento en que nosotros nos damos cuenta de que depende de causas, condiciones, quiere decir que no puede existir por su propio lado. De todos modos, investigamos ese existir por su propio lado, porque eso es lo que percibimos. Y lo buscamos en todas las partes que conforman el reloj, y no hay nada que nosotros podamos señalar como existiendo por su propio lado. Y es ahí donde estamos hablando de vacuidad, de que está vacío de existir por su propio lado, no existe por su propio lado porque no podemos encontrarlo. Entonces nuestra percepción es equivocada, porque nuestra percepción de la realidad no es de acuerdo al modo en que realmente existe esa realidad. Entonces, por ejemplo, hay diferentes tipos de gafas. Hay gafas que te hacen ver las cosas de diferentes colores, incluso formas. Cuando te pones esas gafas, tú percibes la realidad de un modo diferente debido a las gafas. Tú, hay cosas que no alcanzas a ver o cosas que las ves distintas de cómo realmente son. Y es así por lo que decimos, lo que percibimos no va de acuerdo al modo en que existe. ¿Queda claro, no? Y eso es lo que estamos tratando de analizar, de que quede claro. Es muy bueno poner ejemplos para que nos quede muy claro. El propio Buda también utilizaba estos ejemplos hablando de diferentes cristales con diferentes colores que cuando lo ponemos ante nuestros ojos nos hacen percibir de forma diferente la realidad. Todo esto para explicar cómo lo que percibimos no va de acuerdo al modo en que existen. Pero eso, el Buda existió hace 2500 años y por lo tanto todavía no existían la televisión, el cine, que también pueden ser buenos ejemplos para darnos cuenta cómo lo que percibimos no necesariamente es el de acuerdo al modo en que existe. Porque, por ejemplo, en la televisión y en el cine vemos diferentes tipos de cosas, historias, seres raros, los percibimos.
Pero es fantasía, sabemos que no es verdad, no va de acuerdo con la realidad. Chetan naranzu chiba bugu chunju tinde yena ani television tuzu nal ya chi thon na xing thagaran yori samje ne ani chi simgan roya dan chi rigan roya dan zem zagan roya dan ni tinde yungu duwa ta naranzu ti te ta ha ko ni zu ani ti pige te ti tembo na xing te te yo mare pige na yo mare samje ta ti ha ku yorwa. Es como los niños pequeñitos cuando están viendo una peli o viendo la tele, ellos lo que están percibiendo creen que es la realidad. Incluso por eso a veces hacen como gestos de tratar de cogerlo. Se lo creen esa historia, creen que está sucediendo, que eso es verdad. Y entonces creen que lo que percibe es real. Pena, chu nang li ya tu, chu nang devi yin ta, namga thangu yu tu zane, su sun dun li ya chu tinte, bodhin nga ju ji xia che, chu nang devi yin namga dawa xia yun tu, bodhin riri nang li ya, dawa riri yuwa nang duwa. Ta ti na wa nang xingi yor wes na yor ma rwa, na nang duwa, rwa, di nang bodhin riri nang li ya, dosu riri yuwa nang duwa, na wa nang xingi yor ma rwa. 세상다 다가 내신 게 아니 동번이 돼 가지 자아 동번 산다 아 동번이 하마고 니 소수 기우 든지 아니 티난 타티 나오 내신 그 너수 나오 내신 게 치와 소수 기우 보고 주지 든지 티난 너수 열 섬제 녀간 줘야다 지 치도와 다가 내신 가란조다 치와 소수 기우 돈이 마도니 든지 아니 런주도 런주도 너주 자네 런주 你忍住就能够要吧？那我耐心给他忍住就忍住要嘞。结果叔叔给我同桌，到底俺们就读书，那我耐心给买不得好过了吧？多年多长年给叔叔给我同桌人呢？他那我耐心给要嘛嘞？那我耐心给点把嘛嘞？什么过好过啥了吧？点把买不得好过要嘞？顶住都那我耐心给点把出药嘛嘞？什么顶住都那样的顶住都能给要的点把出药嘛嘞？读书的不听讲个路哪里有不能给要的？那我耐心给要嘛嘞？什么是吧？他多年我送都到外跑过瘾呢，多年我送都到外跑过瘾呢，他不听那读书能看说了的。dawa di manan sa ya prabhu nan dunye nan dasu di badi nan dasu di yuwa nang marwa nangi yo mare nangi yo marwa pena ta badi di chilol me chilol hiya hiya yu na ne dawa hiya yu di dasu di yuwa nang marwa badi chilol yu na nalol yu na di nang marwa chasna ta dasu nangi marwa na wa nangi dasu du sar di marwa cha pagwa yi na ta dunye ngusun to sar di yi na 人住都能给嘛的，人住都哪能行真给嘛的？他多年我送都多少次了吧？多年我送都多少次了？当然呢，得哪个旅游的来看啥都是几百岁了，这里，到底搞的怎么样？Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, en el agua, cuando imaginemos que tenemos varias cubetas de agua que las dejamos afuera y hay una luna llena que se refleja en las cubetas del agua. Entonces, en cada una de las cubetas vemos una luna. Eso no quiere decir que haya muchas lunas, ni tampoco que la luna esté dentro de la cubeta, sino que percibimos que hay una luna porque sí la vemos claramente. Cuando el agua está quieta, vemos cómo la luna se ve reflejada ahí, pero sabemos que lo que percibimos no va de acuerdo con la realidad, porque yo percibo una luna, pero la luna no está dentro de la cubeta, ni la luna está dividiéndose según la cubeta donde tenemos esa agua. Una persona que no conoce nada acerca de la vacuidad, que no se la plantea, que no lo analiza, sería como una persona que ve en los cubos de agua la luna y que intenta cogerla,
porque está convencido que ahí está la luna y que hay muchas lunas y que la luna está dentro del cubo de agua. Eso sería una persona que percibe el que existe por su propio lado, percibe la existencia inherente y además cree que existe por su propio lado. No solo lo percibe, sino que está convencido de que existe por su propio lado de acuerdo a lo que percibe. Ahora, una persona que ha analizado la realidad, que se plantea, analiza la realidad, cómo esta no puede existir por su propio lado, porque depende de causas y condiciones, sería una persona que sigue percibiendo la luna en los cubos de agua, la ve, pero sabe que eso no es verdad, que la luna no está dentro de los cubos de agua, que la luna verdaderamente no está ahí, la percibe, pero percibe las lunas, pero no está convencido de que está dentro de los cubos de agua. Entonces, una persona que percibe, sigue percibiendo esa existencia inherente, pero no la acepta porque sabe por análisis que no existe por su propio lado. Ahora, una persona aria, un ser aria, quiere decir un ser que percibe directamente la vacuidad, sería como, por ejemplo, una persona que esos cubos de agua los tiene dentro de casa. Si los tiene dentro de casa, la luna no se puede ver reflejada en los cubos de agua. Entonces, esta persona, cuando ve los cubos de agua, no ve una luna, solo ve unos cubos con agua. Eso es lo que le pasa a un ser aria cuando está percibiendo la vacuidad de forma directa. No ve esa existencia inherente, ya no la percibe, porque lo que está percibiendo es el modo real en que existen los fenómenos. Está percibiendo que están vacíos de esa existencia inherente. Por eso sería el ejemplo de una persona que tiene los cubos de agua, pero dentro de casa, donde la luna ya no se refleja y donde ve realmente que son cubos de agua. ¿No se han confundido ni nada? Estamos hablando de tres tipos de persona. Para poner otra analogía, una persona, el primer tipo de persona es que percibe esa existencia inherente y además cree en esa existencia inherente. Es como un niño cuando va al cine, ve la película, percibe la película porque la está viendo, pero además se cree que eso es real, se cree que así es la realidad, que está sucediendo verdaderamente. El segundo tipo de persona es como una persona ya mayor que ve una peli y que sabe que solo es una peli. Quiere decir, una persona que percibe, sigue percibiendo esa existencia inherente,
sigue yendo al cine, lo está viendo, pero sabe que esa película es solo una película, que es ciencia ficción. Entonces percibe esa existencia inherente, pero sabe que no es así. Percibe esa existencia inherente, pero está consciente de que no existe por su propio lado, aunque lo siga percibiendo. Lo percibe, pero no se cree lo que está percibiendo. Un ser que ve la vacuidad de forma directa sería una persona que no entra al cine, que se queda fuera del cine. Está en el hall, en la salita, en donde sea. Entonces, no percibe, no, porque no está viendo la película, y tampoco, y por lo tanto, lo que percibe está convencido de que esa es la realidad, porque no está viendo esa percepción de existencia inherente. Ya no la ve. Ve realmente cómo es la realidad y está convencido que esa es la realidad. Es como con las cubetas del agua, que es los cubos de agua. Entonces, tenemos la primera persona que tiene los cubos de agua fuera, que se refleja la luna, y cree que la luna, es como un niño pequeño, que cree que la luna está ahí metida en el cubo de agua, está tratando de cogerla. Segundo tipo de persona, tiene también los cubos de agua fuera, percibe la luna reflejada en el cubo de agua, pero sabe que solo es un reflejo, que la luna no está ahí. El tercer tipo de persona, la que ve la vacuidad de forma directa, es que no tiene ni siquiera los cubos fuera, los tiene dentro de casa y por lo tanto la luna no se refleja y entonces no percibe una realidad equivocada. Hablamos de vacuidad. Cuando decimos vacuidad, quiere decir que está vacío de existir por su propio lado. Porque si decimos que existe por su propio lado, estamos diciendo que no depende de causas, condiciones, no depende de nadie para existir. Por eso se dice existe por su propio lado. Pero como en realidad todo se origina de forma dependiente, depende, ya sea de causas, condiciones, depende de otro fenómeno, todo se origina de forma dependiente. Al afirmar esa originación dependiente, entonces estamos diciendo que no existe por su propio lado y por lo tanto está vacío de existir por su propio lado. Y lo que estamos percibiendo no es esa originación dependiente, porque lo que nosotros percibimos es que existe por su propio lado. Y no es verdad, no existe por su propio lado. Existe gracias a causas y condiciones que dan lugar a ese objeto. No existe por su propio lado, existe de forma dependiente. Entonces, como no percibimos esa originación dependiente, quiere decir que nuestra percepción no va de acuerdo a la realidad, no va de acuerdo al modo real en que existen los fenómenos, porque los percibimos como existiendo por su propio lado, cuando en realidad surgen
de forma dependiente, dependen de causas y condiciones. Entonces, el objeto de negación es precisamente eso, que no existe por su propio... El objeto de negación es que es la existencia inherente. Eso que estamos percibiendo, que existe por su propio lado, que se le da muchos nombres. Se le da el nombre de existir de forma verdadera, existir por su propia naturaleza, de existir por su o establecerse por su propia naturaleza, establecerse por sus propias características, o establecerse o existir por su propio lado. Son diferentes términos que se refiere a lo mismo, a que existe de forma inherente por su propio lado. Y eso es el objeto de negación. Eso es lo que estamos tratando de buscar y que no encontramos. Y en el momento en que no lo encontramos es cuando decimos no existe de forma verdadera. Quiere decir, no existe por sí mismo, no existe por su propio lado. Porque depende de causas, condiciones, depende de un conjunto de sus partes, depende de todo eso que se juntan y dan lugar a un fenómeno, surge un fenómeno. Entonces, lo que estamos analizando es nuestra percepción, porque continuamos percibiéndolo como existiendo por su propio lado. Ahora, eso es lo que investigamos, esa existencia inherente que percibimos es la que decimos, ¿realmente existe por su propio lado o no existe por su propio lado? Según lo que estoy percibiendo, parece que existe por su propio lado, pero cuando lo analizas, esa existencia inherente no la encuentras, por lo tanto no existe por su propio lado. Su mente no está muy confundida. Bueno, aquí hay muchas personas que ya son antiguos estudiantes, que no es un tema nuevo, que ya lo conocen, entonces puede que no haya mucha confusión. Pero también hay gente nueva que tal vez sea la primera vez que escuchen ese término de vacuidad, pues que sepan que es un tema difícil, complejo, que puede, precisamente por lo complejo que es, puede a la primera es muy difícil que quede de forma muy clara. Es confuso. Ahora, Rinpoche pregunta, vacuidad. Vacuidad significa que está vacío. Y pregunta, ¿de qué está vacío? ¿De qué? Rangun e trupa tumbare. Muy bien. Ahora tenemos un vaso que está vacío justamente. Ahora tenemos un vaso, lo llenamos de agua. ¿Está vacío ese vaso? Eso está muy bien. Hay que decir, está vacío, pero vacío de existir por su propio lado. Ahora, ¿qué es ese estar vacío de su propio lado? Tendré chupa reza. Tendré chupa reza. Precisamente porque nos damos cuenta de que depende de muchas condiciones que dan lugar a ese vaso, depende de muchas causas y condiciones, depende de sus partes, depende de mucho, por lo que entonces decimos está vacío de existir solo por su propio lado. Es como decirlo también, está vacío de no depender de causas y condiciones. Eso es lo que estamos hablando de vacuidad. Uh-huh.
tongba ni su 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 le jiang tongba ni xian ma yin tongba ni le jiang su xian ma yin xi ba ti es como dice en el sutra de corazón, nos dice forma es vacuidad, vacuidad es forma, vacuidad, forma no es más que vacuidad y vacuidad no es más que forma. Cuando hablamos de forma, es vacuidad, estamos hablando de que son estas dos verdades dentro de un mismo objeto. Es decir, estamos hablando por un lado que la forma está vacío. ¿De qué está vacío? De existir por su propio lado. Ahora, el otro lado, es decir, vacuidad es forma. Quiere decir que precisamente como depende de causas y condiciones, depende, su origen es en dependencia a algo, entonces está vacío de existir por su propio lado. Cuando nos manejan estos dos aspectos, formas, vacuidad, vacuidades, formas, para darnos cuenta de que estas dos verdades caen sobre un mismo objeto. Es para marcar que estamos hablando de una misma, de un mismo fenómeno, pero con dos términos diferentes. Nos estamos hablando de que utilizamos primero la forma. Forma porque es el primero de los cinco agregados. Entonces, la forma está vacía de existir por su propio lado. Pero también estamos hablando de lo que es que también quiere decir que la forma, al decir que está vacía de existir por su propio lado, estamos afirmando que existe por causas y condiciones. Es de originación dependiente. Entonces, nos estamos refiriendo a estas dos verdades, convencional última, verdad última y verdad convencional, hacia un mismo objeto. Un mismo objeto posee las dos. Diferente término, pero sobre un mismo objeto. Es igual cuando dice la forma no es más que vacuidad y la vacuidad no es más que forma. Lo que hace es decirnos, la forma existe, se origina en dependencia a causas y condiciones.
por lo tanto está vacío de existir por su propio lado. Por eso dice, la forma no es más que vacuidad. Pero también dice, la vacuidad no es más que forma. El estar vacío de existir por su propio lado, eso recae en forma, porque la forma depende de causas y condiciones. Entonces, por un lado afirma, como es de originación dependiente, quiere decir que está vacío de existir por su propio lado. Y como está vacío de existir por su propio lado, quiere decir que se origina de forma dependiente. Por lo tanto, dice, la forma no es más vacuidad, como la vacuidad no es más que forma. No son cosas distintas, forma y vacuidad. Es lo mismo sobre un mismo objeto. Es una misma naturaleza, pero con dos nombres diferentes. Eso utilizando el primer agregado, la forma, pero también dice el mismo análisis lo tenemos que aplicar a los siguientes agregados, a los otros cuatro agregados. Entonces ya lo hicimos con forma. Lo mismo hay que aplicarlo para las sensaciones, lo mismo para la discriminación, para los factores de composición y para la conciencia. Y además no solo se queda en eso, sino que también lo que son los el olor, los sabores, los objetos de los sentidos, como también lo que hace surgir esas sensaciones de los sentidos, como el percibir esos sonidos, esas sensaciones, también tenemos que aplicarlo, y también aplicarlo a los 12 vínculos, cuatro nobles, ¿verdad?, etcétera. Se lo vamos aplicando a todos los fenómenos. Y bueno, vamos a entrar un poco más en profundidad. Por ejemplo, hablamos de la forma,
que es ya hablar de la forma junto con las sensaciones, la discriminación, los factores de composición, la conciencia. Todo eso es lo que da lugar a persona. Entonces, cualquiera de estos cuatro o cinco agregados es la base sobre la cual nosotros imputamos persona. Por eso se dice meramente imputado. Cuando decimos que es meramente imputado, lo que estamos diciendo es que no existe por su propio lado. Entonces, persona es lo que toma renacimientos constantemente, la que experimenta sufrimientos, la que experimenta un dolor. La llamamos persona, que también puede ser el yo, que también puede ser la identidad. Pero bueno, persona es aquella que está formada por cuerpo y mente. Y ahí es donde están los cinco agregados. Desde la punta de nuestra coronilla hasta la uña de nuestros pies, ahí es lo que llamamos persona. Y ahí abarca, ahí está tanto el aspecto físico, pero también está el aspecto mental. Por eso cuando alguien nos hace daño, decimos me duele, me hace daño, me molesta, a mí me duele, a mí me lastima. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente están muy relacionados. La mente está tan... Porque aunque nos hagan daño en nuestra mano, también lo experimenta nuestra mente esa sensación de dolor, esa sensación desagradable. Por eso abarca... Nuestra mente está abarcando también todo nuestro cuerpo. Es como de una forma muy estrechamente relacionada nuestra mente con el cuerpo. Ti debo majo du sane nga debo me du se ya ta tu du debo yu du sane nga debo du se ya ta chi khan de ta ne du mo bu ji ngu du wa ti pe ta khan nang du di ji ba yo re ta ti na wa nang xin de ti na wa nang xin gi yo no ta de ren du di yo gu wa na wa nang ji gi nga di na wa nang xin gi yo ma re nga se ya di Este cuerpo está estrechamente relacionado con la mente y es lo que identificamos como yo. Desde lo que está en la punta de nuestra coronilla hasta la punta de nuestros pies, todo eso abarca lo que es nuestro yo. Y ahí es la mente y el cuerpo están muy relacionados, así como cuando mezclamos leche y agua, se juntan y no podemos ya distinguir qué parte es la leche ni qué parte es el agua, porque se mezclan muy bien y lo abarca todo. Entonces nuestra mente también está abarcando también todo nuestro aspecto físico, están muy relacionados. Por eso cuando no nos sentimos bien o cualquier cosa decimos no me siento bien, o también pues cuando todo va bien dicen me siento bien. La percepción que tenemos de este yo es como indivisible, ese cuerpo y esa mente, como indivisibles. De hecho, la percepción que tenemos de este yo es como si existiera por su propio lado, inherentemente existente. Dele chudan, dele bird, young did the massandra, the Jaguji gang drawer, sort of the Nidji gang drawer, sort of the unit. Up a car and would open a mass, I didn't a massan and I hear some to do that. Kindly a muddy watching some hangaji, you would want. Sabot to do your age of that. Muddy rundu zindandi, zindandi. Sabot to do you good is for it. Gazelle ya conversion into the Gazel Samuel would I need to do. Ngati sayo samta ngati shiyo sam, riba tindi ta samno di tuju sayo di nga sayo di yungo, riba. Y este yo que nosotros estamos percibiendo, ahí es que nuestra percepción es como si este yo
existiera por su propio lado. Y nos creemos que este yo existe por su propio lado. Un ejemplo muy claro de cómo es esa creencia y ese aferramiento a un yo existiendo por sí mismo, por su propio lado, es cuando imaginémonos que vamos a pasar por un precipicio, un camino muy muy estrecho, casi decía casi como esto así, que de un lado hay un precipicio y por otro lado hay una corriente de agua muy feroz, que nos podemos caer de un lado y nos vamos a morir porque nos lleva el agua, y nos caemos del otro lado y nos vamos al precipicio. Entonces estamos en esa línea, en ese caminito estrecho, y que tenemos que recorrer un camino muy largo. La sensación que surge es de decir, un yo muy fuerte, un yo aquí muy fuerte, que sé yo, que me voy a caer, que me voy a morir, que me va a pasar algo. Si analizamos esa sensación, es de un yo solito, un yo aquí solito, como si existiera por sí mismo, inherentemente existente, como no dependiendo de nada, un yo aquí fuerte, sólido, solo que está aquí, que al que nosotros nos estamos aferrando. Eso es lo que creemos, que existe un yo inherente, independiente, sólido. Y ese, para los que quieren meditar en la vacuidad, ese es el objeto de negación. Es ahí cuando identificamos el objeto de negación. Y es que hay una sensación muy fuerte de me voy a caer, yo me voy a caer, yo me voy a morir. Es ese yo, que está como solito y aparte, inherentemente existente, existiendo por su propio lado, el que nosotros estamos convencidos, creemos, y es al que nos estamos aferrando, que existe. Pensamos que existe así. De hecho, este yo, como todo lo demás, se origina de forma dependiente. Depende de muchas causas, muchas condiciones, de muchos fenómenos que dan origen a este yo. Así que este yo también es de originación dependiente. Pero, ¿cómo nosotros lo que percibimos de este yo no es que se origina de forma dependiente? Eso queda muy claro cuando estamos en ese precipicio que nos vamos a caer, y lo que surge no es un yo que depende de causas y condiciones, un yo de originación dependiente, no. Lo que aparece en ese momento es un yo sólido, concreto, fuerte, un yo inherentemente existente que está a punto de caerse. Ese es un... cuando vemos, sentimos ese yo concreto, sólido, es porque estamos creyendo que existe un yo por su propio lado. ¿Así les queda claro? Ta ko tembo sogo re, tango tujungi lo dike.
Porque nosotros decimos yo. Yo en realidad también es de originación dependiente. Porque yo es lo mismo que llamar persona. Y persona, ya vimos que llamamos persona a este conjunto de agregados. El que utilices esos agregados, el que mueves esos agregados, por eso cuando decimos yo voy, ¿por qué? Porque mis agregados se van dirigiendo a un lugar. O yo es el que estoy relajado, porque mis agregados están en un lugar más sueltitos, lo que sea. Y todo eso no es un yo concreto, sino un conjunto de las partes que forman a la persona, que en este caso son los agregados, que el que los utiliza, se están utilizando, se están guiando, por ejemplo, cuando quieres decir algo, estás utilizando también todos tus agregados para decir algo o para escuchar. Voy a decirle algo a esa persona. Entonces, utilizas tus agregados para decir algo. O persona, hablamos también de lo que es la conciencia mental, que es parte también de esos agregados. Esa conciencia mental es la que va dirigiendo al cuerpo y a la palabra. Y todo eso es un conjunto, es cuando decimos yo voy, yo descanso, yo digo, yo duermo, pero es el conjunto de todos esos agregados. Por lo tanto, incluso la persona también es de originación dependiente. Sin embargo, seguimos percibiéndola como si existiera por su propio lado. Y un ejemplo muy claro es cuando estamos en peligro y sentimos ese yo sólido, concreto, fuerte, que está aquí solito, muy metido. Y es esa sensación de yo lo que nos demuestra que puede que entendamos la originación dependiente, pero todavía no la hemos realizado. Entonces, en el momento en que identificamos ese yo sólido que siente cuando se está uno en peligro, ese es el objeto de negación. Ese es el que debemos de investigar. ¿Dónde está ese yo concreto que veo que está por ahí, que creo que existe por su propio lado? Lo empiezas a buscar y no lo encuentras. Entonces, ese yo que existe por su propio lado, no lo encuentras porque es de originación dependiente. Y puede que nosotros lo estemos entendiendo y digamos, sí, yo dependo de causas y condiciones, dependo también de mis agregados, etc. Y lo pensamos y lo analizamos y vale, estamos más o menos convencidos. Sin embargo, no está muy estable en nuestra mente, porque todavía cambiamos mucho y se nos olvida muy fácilmente y volvemos otra vez a aferrarnos a ese yo. Entonces, lo que debemos de hacer es analizarlo, pensarlo constantemente, involucrarlo completamente dentro de nuestra mente principal, pero también dentro de nuestros factores mentales a través de la meditación y llegar a estar cada vez más convencidos hasta que llegue un punto en que podamos tener no solo una comprensión de esta originación dependiente, sino una percepción directa de la vacuidad, de ver que en realidad está vacío de existir por su propio lado.
Ahora puede que nosotros al estarlo analizando, pues entonces vamos más o menos comprendiendo, siguiendo ese razonamiento, utilizando nuestra sabiduría, y vamos más o menos comprendiéndolo. Pero no es una comprensión estable. Sin embargo, bueno, ya vamos avanzando. El solo hecho de decir no existe por su propio lado, no existe como lo estoy percibiendo, que es de originación dependiente, depende de causas y condiciones, por lo tanto, no existe por su propio lado. De hecho, lo entendemos, tal vez ahora lo estamos más o menos entendiendo. Sin embargo, no es estable todo este análisis. ¿Por qué? Porque enseguida se nos olvida o cambiamos y nos olvidamos. Nuestra mente está cambiando. Entonces, para no olvidarnos, para ponerlo más estable en nuestra mente, lo que hay que hacer es tener ese logro de ver de forma directa la vacuidad. Y entonces ya ese darnos cuenta de que está vacío de existir por su propio lado ya estará completamente estable en nuestra mente. Pero Se soda shibe sorojire, riba. Se soda shine, ani tizam ki tebe dungi seto marwa, sagu yorwa. Taga na shi ta kum kya gu, lo tembu so gu, riba. Kumji cheche, lo teli ya. Kyu yang je, niri shi tu, ko sim di maya ri cheche, riba. Ko maya ri cheche, di che gu. Es, porque bueno, conocer cómo tiene esta visión de la vacuidad, claro que es importante y está muy bien, pero no es suficiente conocerlo para eliminar nuestro sufrimiento. Es como, por ejemplo, decir, conocemos la medicina que nos va a curar, pero ¿vale? No es suficiente con que te sepas el nombre de la medicina. Para curarte, te la tienes que tomar. Lo mismo aquí, no es suficiente conocer el proceso que nos lleva a la visión de la vacuidad. Hay que meditar para obtener esa visión directa de la vacuidad. Es como la meditación. Es verdad que es muy importante conocer la meditación, cómo se hace, etcétera. Pero no es suficiente. Ahora toca realmente familiarizarnos a través de la meditación con esos pensamientos, desarrollar la meditación, la concentración, todo eso. No solo basta con conocer cómo se medita, sino hay que meditar y entonces ya realmente se está trabajando con la mente. Y si queremos que este conocimiento sea, en este caso de la vacuidad, sea estable, necesitamos tener el logro directo a la vacuidad. De no ser así, es muy fácil que volvamos a perderlo. kānsā dī tā pē nā rīndrū, kānsā rīndrū dī tā kākṣā tēwā dī rwa, mē bā sōyā dī rwa. Tī mē bā sōyā dī kā, sōyā dī kārī sōgurā sā, kānsā dī rīndrū mā yīmbā jē, tēn dī tū tū yīmbā sām nū tāng jē, tēn dī tū tū dī mē bā sōgurā rwa, rīndrū yīmbā dī, tēn dī tū tū sām nū tāng jē, dī mē bā sōgurā rwa. Chā tāng kā, tī mē bā sōyā dī lā tā tā pī rī rīndrū kō nō mī nō tē jē, rīndrū dī yī lī xā jē, zē nē nē, chāshē tāng tsukwa rīrī xīntu tsāyāni āni tā dīyā mārī, dīyā mārī, dīyā mārī sāṁ pēnā kāsā rāndrū tī sūhī phūngu rī tukā, tsāyā phūngu rī tukā, nīhī phūngu rī tukā, nīhī phūngu rī tukā, nāmshī kī phūngu rī tukā tsāyāni tā khāyā rī mēnā tā tsāyāni mī tukā āni rāndrū kī nāwā tī tā lā rū gō rī rāndrū kī nāwā tī, nāwā tī nū rū gō rī rāndrū kī nāwā tī nū tī tsāyāni āni rāndrū kī tā nāwā tī yomarwa, nāwa nāshī kī chūwa tī yomarwa Ti mediu tsaani ane ta ti nyamdo liya ane khansa khora rangdruk di loo mido ta nye khansa khora nyamdo li paa mian ru gori negabde li. Ta khansa khora ti rangdruk yume tsaya chi rangdruk mewe xoay li khansa khora mea song ri mado chi ta rangdruk di yume tsaya ni mewe di xa kho song li ba rangdruk di tsay mea do li ba rangdruk mewe di rāndrū kōrā nāwa nāngshīngi rāndrū tīng dōwa mī dō dākchē chēni chāchē tā tsokwa rī rī tīng dō tsēni tā rāndrū sāyā tā tsāni mī dō samjē kānsā tī rāndrū mī dō samjē
Ahora, la forma de analizarlo, primero es ver que nosotros estamos creyendo en que existe un yo por su propio lado, de forma inherente. Y ese es el objeto de negación. Eso es lo que nosotros tenemos que eliminar. Porque estamos percibiendo un yo existiendo por su propio lado. Lo cual significa que estamos diciendo que es un yo que no depende de causas ni condiciones. Y ese es el objeto de negación. El yo que existe por su propio lado. Entonces nosotros lo empezamos a analizar. Lo empezamos a buscar. De hecho, cuando analizamos la originación dependiente, nos está ayudando a destruir ese creer que existe por su propio lado. Porque nosotros, cuando vemos persona, pensamos que existe por su propio lado. Este yo existe por su propio lado. Y entonces ese es el objeto de negación. Ese es el punto clave. Hay que buscarlo. Vale, ¿dónde está ese yo que existe por su propio lado? Y si persona está formada por estos agregados, empezamos. ¿Está en el agregado de la forma ese yo que existe por su propio lado? No. ¿Está en las sensaciones, en la discriminación, los factores de composición, en la conciencia? Entonces no hay un yo que exista por su propio lado. Y entonces la percepción que tenemos de un yo que existe por su propio lado se pierde, porque lo buscas, no lo encuentras, y entonces da una sensación de que has perdido esa percepción de un yo que existe por su propio lado. Entonces sabes que no existe, que no hay un yo que exista por su propio lado. Nosotros ahora tenemos una percepción de un yo que existe por su propio lado. Cuando lo empiezas a buscar, no lo encuentras, entonces como que se pierde esa percepción de un yo que existe por su propio lado. Desaparece, porque no lo encuentras hasta que da una sensación de que no hay un yo que existe por su propio lado. Entonces no, en ese momento no hay que afirmar un yo que existe. No hay que quedarnos con esa sensación de que no hay un yo que exista por su propio lado, como que hemos estado buscando algo y lo hemos perdido. Porque hasta ahora, hablando otra vez de la analogía del agua y de la leche, esa percepción de yo y de un yo inherente estaban mezclados como el agua y la leche. En el momento en que tú te empiezas a buscar dónde está ese yo que existe por su propio lado, dónde está, y no lo encuentras, entonces da esa sensación de que algo ha desaparecido, una percepción errónea, como que se ha desvanecido. Y entonces ves realmente cómo es ese yo vacío de existir por su propio lado, un yo meramente imputado. Y es ahí cuando estás conociendo realmente lo que es esa persona o lo que es ese yo. ¿Se han confundido? Un poquitillo.
¿Quieren preguntar algo? Cuando usted dijo sobre el cubo, los cubos, ¿no? De las personas. Cuando dice la tercera persona ya no tiene el cubo fuera de la casa. Ese sí, yo no entiendo exactamente la analogía, porque es similar, él no ve los cubos. Tanda Rinpoche de Dawa. Chukala tungi yoro ara di bo pocket la ane pakpa kansa sum ra la kansa sum ba te pakpa ra ane pakpa te ngone shena di chu te chiro la yo mare nang la yo chan di dawa kare dawa je yo maro wa ane ti yabo kumason ane pakpa te che tongi mindu esa me pawa de da nalo li ye da nalo yi da chilo dawa ti tung mar ba chilo dawa tung mar chilo bo ji nang chu de tung mar ba chu nang de su de tung mar ba nalo li ye da. Cuando hablamos del ser área, quiere decir que el ser área tiene el cubo de agua dentro de casa. Al tenerlo dentro de casa, entonces la luna no se ve reflejada en el cubo. Por lo tanto, lo que ve ese área es la realidad. Ve un cubo con agua, sin la luna. Es un ejemplo. Eso quiere decir que un ser área que percibe la vacuidad de forma directa está percibiendo la realidad tal cual es. Es decir, no tiene esa, cuando está viendo la vacuidad, no percibe la existencia inherente del fenómeno. Ve la realidad tal cual es, vacía de esa existencia inherente. Lo que quería decir con este ejemplo es que los seres que tienen su cubo de agua fuera, entonces la luna se refleja en esos cubos. Entonces lo que ellos ven no solo es un cubo con agua, ellos ven todavía algo más que no está dentro del cubo con agua. Ellos ven la luna. Entonces ya vimos uno que se cree que la luna está ahí adentro, otro que dice, bueno, veo la luna, pero no está ahí adentro, solo es un reflejo. Pero ven algo más que solo un cubo con agua. Mientras que un ser superior, un ser área, que tiene su cubo de agua dentro de casa, ve tal cual es el cubo, con agua, simplemente. Ya no ve el reflejo de la luna, ya no tiene esa apariencia, de esa percepción inherente. Cinema taga manduni tudu cinema nan chi yebu de nange mari ti ri sam xin ge marwa ti na chi gore phagwa di. Es igual que cuando se utilizaba la analogía del cine. Un ser área es aquel que ni siquiera va al cine, entonces no tiene la, no está viendo la película. Ta chiba susu ki udi que cinema tani chiba susu ki udi tagara ngone du sam na nang yori xin xin ge yorwa. Ahora, los seres más inferiores, los seres que no se plantean la realidad, son los que van al cine, ven la peli y además están creyéndose todo lo que ven ahí y están tratando de coger hasta los personajes. Es alguien que percibe la realidad de un modo y además se cree que es del modo en que lo está percibiendo. Y entonces estamos hablando de ese nivel en el cual lo que percibe de la realidad está convencido que es así la realidad. Entonces,
es aquel que percibe la realidad como existiendo por su propio lado y además cree que realmente así existe, existiendo, que todo existe por su propio lado. Y es como el ejemplo de la peli. Los niños pequeñitos es más fácil verlo en ellos cuando están viendo una película de 3D, ¿cómo se llama? De 3D. Lo que ellos ven una cosa ahí, incluso están tratándola de coger porque están convencidos de que ahí está el pececito, entonces quieren cogerlo. Lo mismo, eso es ven la realidad y además se creen lo que están viendo. Y los que tienen una comprensión de la vacuidad, los que han logrado esa comprensión de la vacuidad, son los que van al cine, ven la peli, pero no se la creen. Saben que es una historia, es ciencia ficción, nada más están viendo la peli. O son como los que tienen su cubo de agua afuera, ven, se refleja la luna, pero ellos saben, como no, cualquiera de nosotros, cuando ve y ve la luna ahí, sabe que ahí no está la luna, solo es un reflejo. Pues ellos también ven el cubo de agua, ven la luna que está ahí, pero no se creen lo que están percibiendo, porque saben, no existe del modo que lo estoy percibiendo, es solo una percepción, la luna no está dentro del cubo de agua. Ahora, cuando aquí es solo un ejemplo, pero cada uno de ustedes se puede poner diferentes analogías que los ayuden a tenerlo cada vez más claro, algo parecido a esto, pero el significado que tiene es, estamos hablando de tres tipos de persona. Uno que es un ser área, que tiene una visión directa de la vacuidad, otro un ser que comprende la vacuidad y otro pues un ser que ni siquiera se plantea lo que es la vacuidad, la realidad, nada. Entonces, un ser que no conoce la realidad sería un ser que se cree lo que está percibiendo. Un ser que comprende la vacuidad o la realidad sería un ser que lo ve pero no se lo cree. Y un ser área que percibe, en el momento en que está percibiendo la vacuidad de forma directa, no tiene ni la percepción y tampoco, no tiene percepción y tampoco se lo cree. Bueno, hacemos un receso para ir al servicio. Porque yo sí me toca realizar mi